Perforo dos corchos con motor tool y sobre un esqueleto de pescado que he trazado en papel para que me sirva de guía, tuerzo alambre de aluminio color azul, a veces con las manos porque es muy suave y a veces con pinzas si lo requiere. Ah, pero antes de empezar, ensarto dos cuentas y uno de los corchos para que me dé un poco de volumen en el cuerpo. Para la cola, tuerzo un gran espiral, luego un triángulo, engancho en el cuerpo y repito. Así, con este pescadito, adorno diferente un móvil de botella de vino.